Bueno, entonces ya venimos y hicimos una gran despensa. Gracias a Dios y gracias a Mireya. Cuidado con el lazo ahí. Eso. Va, doña Elba, ahí está su gran bendición. Ay, ábralo. Bendición, mire, porque todo lo que fueron a comprar y la niña está bien contenta. Malos víveres. Ahí sí que. Ahí quería llenar la Y es cierto, ¿cuánto fue lo que se gastó en útiles? Pues mira, es que traigo algo detallado. Ajá, eran 400 más. Ajá, lo escribiste, ok. Fueron 174 quetzales en útiles escolares, los cuadernos, la mujer que nos trajeron de comprar. 400 quetzales en lo que fueron las tres mochilas y calcetas como camisetas para interiores de las nenas. Y 580 quetzales en tres pares de zapatos de las niñas. Pues gracias a Dios logramos conseguir un buen descuento. Haciendo un ¿Verdad? total de... Eran que 1150 y algo así. Ajá, 1150 y... Eso es de parte de... Ajá, 1154 quetzales. 1154 quetzales de parte de Cindy Rivera y su esposo Carlos Rivera y su grupo de Facebook. Que Dios bendiga a Cindy. Cindy, gracias por lo que usted está haciendo por mis hijas, sinceramente que Dios sea quien me le llene de muchas bendiciones, no solo bendiciones, sino que mucha salud también para usted, para su familia, sea un millar, como le dije a Isaías, un millar, solamente que sea infinito las bendiciones para su vida, gracias por lo que usted hizo para nosotros, para mi ella, ya que ya en estos días que empiezan ya mis hijas a la escuela, pero a mí me estaba costando por motivo de tanto de los gastos de las úlceras, pero ahorita, pues gracias a Dios, mire, Dios todo lo hace y créame que yo le estoy agradecida enormemente, primeramente dar gracias a Dios, luego a Isaías, luego a las personas que se han comunicado con Isaías, quienes son quien ha hecho todo esto posible, porque yo pues humanamente no pudiera, mire, desde donde las bendiciones de Dios vienen y mire, como dice, no se está viendo pues que no son, no es Este de la mariposa mío. como otras personas, por ejemplo, van a decir, ah, son del mundo de atrás o algo, sino que son de la, de los, mire, de las marcas que más caras van tuyo. Bueno, no peleen. No peleen. Muchísimas gracias, porque mire, son de marcas caras y pues gracias que sean Mamá, muchas allá en el bendiciones, otro. Sinceramente, Allá en gracias el por todo otro. lo que está haciendo. Ustedes hacen gracias, Isaías, también por su tiempo, ya que, pues él, mire, ya desde antes de mediodía anda en estas puertas y yo pues le agradezco con todo mi corazón, no solo con mi corazón, mis oraciones, todos ustedes que están apoyándonos, que Dios me bendiga. Gracias. Entonces, eso es de parte de Cindy Rivera y su esposo Carlos Rivera y su grupo de Facebook. Gastamos 1154 quetzales. 1154 quetzales. Y ajá, pues ahí también agarré para lo que era ajustar lo de la crema. Ajá. Agarré también ahí de parte de Cindy. Muchísimas gracias, mire. Aquí hay. Dios me la muchísimas gracias y gracias Silvia, a su esposo y a su grupo de Facebook, que sean felicitados nuevamente con ellos, no me canso de decirles gracias. Gracias sinceramente y Ale, no sé si también darle gracias a mis hijas, por favor. Dale Cindy Rivera y su esposo Carlos y su grupo de Facebook. A Cindy Rivera, su esposo Carlos, Dios me la multiplique y gracias porque no como a mi mamá le cuesta ya eso, pues gracias a ustedes también. Gracias.
Vaya, tienen que dar gracias porque miren, tienen cuadernos, zapatos, calcetas, camisa. ¿Qué le puedes decir a ellos tú? Gracias. ¿Un besito? Uh-huh. ¡Eso! ¿Y por aquí, Antonia? Gracias. ¿Estás feliz? ¡Eso! ¿Un besito? Ahí está. Entonces vamos a seguir por acá. Quiero comentarles que también aquí tenemos una gran despensa de víveres. Como ahí pudieron notar, fuimos a comprar todo esto. Entonces es la cantidad, ¿cuánto se gastó? 1020. Mil. Acá tenemos la cantidad de 1033 quetzales. Vamos a doblarles porque me está saliendo con chiquita, va. Vamos a arrojarlo un poco, ahí se pueden dar cuenta de su total. ¿Y ahorita lo mío? 95, pero no crean que esos 5 centavos no los dieron, así que es 1033 quetzales. 1033 quetzales, y pues eso de parte de Mireya Prot. Mireya, muchísimas gracias por lo que usted hizo, por habernos comprado nuestros víveres. Gracias sinceramente, porque mire, es de gran bendición, usted no sabe de qué. Ahí sí que, como dijo Isaías y... Mireya, sí, Mireya. Así se lo voy a decir, como nosotros decimos, ay, qué gran upa usted me vino a hacer en mi vida, qué gran levantón han venido a hacer en mi vida. Que Dios sea quien me les bendiga, y gracias Isaías también por lo que él está haciendo, porque él ha sido quien me ha apoyado en todo este tiempo también, y yo le agradezco sinceramente por todo eso, porque él ha sido ese bastón, ese levantamiento que yo he tenido, porque yo me he dejado caer últimamente, pero no ha sido por querer dejar caer, sino que ha sido lo que he estado viviendo, y gracias sinceramente, Dios me le bendiga, y un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones para usted, que el Creador de los cielos siempre me la guarde de todo peligro y la proteja de toda acechanza, espíritu de muerte. Y para todas las personas que están viendo este video, también sea de mucha bendición, y espero en Dios que sea de mucha bendición también estos videos, no solo para mi persona. Así que gracias Isaías, y gracias al grupo de jóvenes. Dios les bendiga. Bueno, entonces también, ¿cuánto fue lo que sobró del dinero de Mireya Prop? 35 quetzales, va, eso es lo que sobró. Comprobarlo aún cuando doy la factura. No hay pena, muchísimas gracias a ellos, me les bendiga, y gracias a Isaías por el tiempo, por su tiempo, por a ella también, a Alejandra, creo que me dijo que se llamaba. Sí, así me llamo. Y a Jesús, que Dios me le bendiga, porque no gastamos tampoco ni en taxi ni nada, sino que esto es de Isaías, voluntad de Isaías de andar haciendo todo esto. Y yo les digo, miren, ahí sí que qué belleza de mochilas, qué belleza, yo me siento muy feliz porque ya mis niños no han sido estas mochilas que les he comprado, o sea, las más sencillas, por motivo que son tres. ¿Y los zapatos ya los vio? Eso estoy mirando porque son una belleza de zapatos. Son, mira, 200 vale cada par. Solo imagínense eso. Entonces, yo a mis hijas, yo en la paca les he comprado usaditos, porque yo humanamente no podía mucho menos comprar una caja así, miren, de zapatos de estos. Yo a mis hijas yo no se lo hubiera podido comprar, porque son tres, solo imagínense tres. Entonces, gracias sinceramente a esta familia que lo está haciendo, y gracias a Isaías, nuevamente Isaías, gracias por el amor hacia el prójimo que se tiene, a su tiempo, a su canal, a las personas que están viendo, a quienes apoyan, a quienes están suscritos, muchísimas gracias. Que Dios sea quien me lo sea multiplicado una y mil veces, sinceramente. Adiós, gracias, tía. Bueno, entonces nos despedimos aquí de unas palabras de Chus. ¿Qué dice Chusito? Bueno, pues aquí andamos con Isaías, ¿verdad? Apoyándolo, ¿verdad? Y, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia es muy sorprendente para mí, ¿verdad? Porque yo estoy viendo experiencias, estoy agarrando cosas que yo no he vivido, ¿verdad? Entonces me siento muy feliz también por andar colaborándole a Isaías, ¿verdad? Ayudándole a... porque él anda apoyando a las personas y uno anda ahí apoyándolo también. Aprendiendo y agarrando experiencia. Gracias a las personas. Gracias a las personas, uno pues
puede ir haciendo las cosas, ¿verdad? Conforme uno va viendo cómo la va haciendo Isaías, ¿verdad? Bueno. Y gracias. Pues la verdad, yo le agradezco mucho a las suscriptoras y suscriptores que se tomaron el tiempo, ¿verdad? De venir y el modo, ¿verdad? De querer apoyar a la familia. La verdad es que me sentí muy contenta andando con ellas, comprando. Estaban muy emocionadas, estaban muy felices. Y pues le vamos a seguir pidiendo a Dios que derrame muchas bendiciones sobre sus vidas. Que Diosito los bendiga grandemente porque están haciendo un gran apoyo para esta familia. Que Diosito los bendiga grandemente y que hayan muchas bendiciones sobre su vida. Que nunca les falte su sustento y pues que todo lo que toquen sea próspero. Y te adelanto, Jesús. Y te adelanto. Sí, que va adelante porque ya es noche. Vamos lejos y yo no ando luz. Ahorita se me arruinó la luz de la moto. Adiós y muchas gracias a todos. Bueno, adiós. 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 Adiós.